Profundo agradecimiento, Sí, la verdad, sí, gracias a Dios. Sí, Baruch Hashem, muy agradecidos con Hashem por volver a estar aquí con ustedes. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Baruch Hashem, después de una larga, larga ausencia, no esperada, no programada, pero Hashem ya nos regresó acá. Vamos a platicar hoy de un tema que tiene mucho musar para la vida, se llama ¿de qué careces? Dicho de otra manera, ¿qué te hace falta? Y bueno, tal vez la gente podría decir, pues claro que me hace falta esto, me hace falta aquello, en fin, pero esperemos que después de esta plática entendamos todos que, de una vez les voy a decir la conclusión, por si alguien se tiene que ir temprano, no nos hace falta nada. Van a ver que no nos hace falta nada. Dice el Pele Yoet sobre esto, En leja Adam, Shembo, Eise Joser, Bemidot, Ubedeot, Pejol Adam Kosev. Dice así, no hay persona que no tenga una carencia de algo. Todos tenemos carencias de algo. Todos tenemos carencias. De hecho, este vaso de agua, si yo ya dije Berajar y Shonash Akol, si yo me lo tomara así de dos tragos rápidamente el vaso, o si ahorita me comiera unos sushis, o una manzana, o un plátano, en fin, la Berajá Rishoná sería cada cosa con lo suyo, pero la Berajá Jaroná, ¿qué sería? Boré Nefashot Rabot, Ejesronán. Hashem, tú creaste Nefashot Rabot, muchas almas, muchos seres humanos, pero ¿cómo nos creaste? Carentes, faltantes. Nos creaste, nos falta de todo. Por ejemplo, acá dice el Pele Yoetz, ¿en qué nos falta? En cualidades. Nos falta en formas de pensar, en pensamientos. Hay veces tenemos el pensamiento bien orientado hacia una cosa y lo tenemos muy mal orientado hacia otra cosa. A veces tenemos claras algunas cosas en la vida y a veces tenemos no tan claras otras cosas en la vida. Sin decir detalles, nadie va a identificar ni nada. Tal vez una persona que está aquí se pueda identificar, pero no vamos a decir nada fuera del otro mundo. El otro día se nos acercó una persona, no importa si es persona o persona, y uno podía pensar que tenía su mentalidad bien orientada en la vida, en muchos temas, y en particular en ese tema, ¿no? Y nos llevamos una sorpresa tremenda, que lo que a él le falta de entender, ya lo quisieran muchísimos tener eso que él puede llegar a tener si tuviera su mente bien clara. Es que yo sé que no se entendió nada, pero todo lo dije en clave Morse, porque seguro no van a identificar quién es, pero no importa, es, de verdad está todo hecho a propósito para que no se identifique. Ni él siquiera si lo escucharía o ella podría decir, sí soy yo. A veces está, quiero decir con eso, que a veces tenemos bien claro el entendimiento de una cosa en la vida y nos queda muy, muy poco claro el entendimiento en otras cosas. Por ejemplo, vamos a aterrizar un ejemplo más claro. A veces uno dice, a mí me queda claro que todo es para bien, pero por el otro lado, cuando hay situaciones como las que se están viviendo estos días en Israel, en Jerusalén. Por cierto, pensé que esta plática sea para Refuah Shelema de los heridos y que sea Leilu Nishmat de los que han sido asesinados en estos días, nuestros queridos hermanos en Israel. Tal vez por ahí alguien diga, no, no, yo sé que todo es para bien, pero no me queda clara la justicia de Hashem, por qué a esta pobre gente le ha ido como le ha ido. No es justo cuando una mentalidad bien orientada, una mentalidad bien pulida, uno tendría que decir, Sitkateja Sedek Leolam, Betorateja Emet, tu justicia, Hashem, es siempre justa. Ashofet al Kol Haaretz, lo ya hace Mishpat, el que juzga sobre toda la tierra, está escrito en la Torah, no va a ser juicio, no va a ser un buen juez. Seguro que la justicia de Hashem es correcta en todos los casos. ¿Quién está carente? Nosotros. Estamos carentes de entendimiento, o sea, nos falta aumento para poder entender esas cosas. Puede ser que una persona diga, no, no, todo es Mina Shamay, pero ¿por qué Hashem es injusto? El otro día una persona que de veras tiene mucha emuná, mucho Yirat Shamay, mucho estudio de Torah y todo, se le salió así decir, pero no es justo X, Y, Z situación que pasó. No existe en un Yehudí
que tenga bien, bien asentada la mente y bien pareja su mente, decir no es justo. Hashem, claro que es justo. Los que no entendemos a veces su justicia somos nosotros. La carencia es nuestra. La falta de entendimiento es nuestra. Pero Hashem, claro que es justo de todas, todas. Por ejemplo, antes se daba mucho que cuando nacía un bebé, para que el bebé llorara, ¿se acuerdan el momento del parto? ¿Qué hacían? Dilo en fuerte, David, porque los que están oyendo la grabación no ven tú hacer así. Lo ponían de cabeza y chas, chas, le daban de nalgadas, jazito. Alguien que esté por fuera veía, decía, oiga, ¿qué le pasa a este doctor? ¿Por qué le pega? ¡Qué injusto! Pero por otro lado, alguien que entienda bien toda la película y vea bien, hay que hacerle un favor a ese niño, un gesed, darle unas nalgaditas para que, aquí se dice en México nalgaditas, no es mala palabra, pero unas pompaditas, como se diga, ¿para qué? Para que el bebé llore y el bebé empiece a respirar y empiece a reaccionar, etc. Pero alguien que lo vea nada más así por fuera, que diría, qué malvada esa persona, ese doctor, ese pediatra, ¿por qué le está pegando? Y si el que está ahí de pediatra es el papá, alguien puede decir, qué papá tan cruel, ¿por qué le pega al hijo? Pero no es cruel, le está haciendo un favor. ¿Se entendió? Es igual cuando hay situaciones que aparentemente vemos que Hashem nos golpea, no es porque Hashem sea cruel, sino porque nosotros no entendemos toda la película, no vemos toda la película, y por el otro lado, tampoco vemos toda la bondad de Hashem en un instante tan pequeño. Entonces, todo lo que pasa es para bien, es bueno, y Hashem es justo. Ese fue un ejemplo para entender cómo estamos carentes a veces de entendimientos. ¿Por qué? Porque puede ser que una cosa la tengas bien clara, pero otra cosa no la tengas tan clara. Y aparte de que, en cualidades, dijo acá el Pele Yoetz, las cualidades a veces estamos bien carentes. Por un lado, puede ser que seamos amables, Benadam le Javeró, 10 de calificación. Pero por el otro lado, puede ser que seamos vindicativos. ¿Saben qué es vindicativos? Vengativos. Es la manera correcta es decirla, vindicativos. Puede ser que seamos una persona de buen carácter, sonriente, pero por otro lado puede ser que seamos una persona envidiosa. Puede ser que seamos enojones, pero por otro lado puede ser que seamos bondadosos, etc. Unas cosas tenemos y otras cosas nos hacen falta. ¿Quedó claro? Entonces, todos somos carentes de algo. Así como no hay trigo sin paja, ni leña sin humo, vean qué bonito dicho, no hay trigo sin paja, el trigo es lo máximo, de ahí que va a salir, 10 pasos después, va a salir un pan, una jalá deliciosa, es el rey de los alimentos, pero todo trigo tiene paja, toda leña saca humo, la leña es buenísima, sirve para construir, sirve para hacer una fogata, sirve para muchas cosas, pero también tiene humo, también saca humo, ¿quedó claro? Entonces, todos tenemos carencias, la leña tiene la carencia que saca humo, el trigo, la carencia que saca paja, igual nosotros somos susceptibles a equivocarnos. Nadie puede decir que el ser humano no se equivoca, todos somos susceptibles a equivocarnos. No hay una persona íntegra en el mundo, que sea totalmente íntegra, completa en cualidades, en cosmovisiones, en formas de comportarse, en formas de ver la vida en general, no hay. El único que es íntegro, ¿quién es? Akadosh Baruj Hu, como está escrito, Atzur, también Paolo, Kihol de Rahab Mishpat. Es un pasuk en Devarim 32, lo acabamos de leer ahorita, en la última perashá de la Torah, en Bezota Berajá. ¿Qué quiere decir? Atzur es Hashem, también Paolo, su obra es perfecta, Bejol de Rahab Mishpat. Todos sus caminos son rectos. El único íntegro y completo es Boré Olam. De ahí en fuera, los seres humanos somos falibles, nos equivocamos, tenemos fallas, y obviamente la idea es que tratemos de trabajar en la vida para corregir esas fallas. A eso venimos al mundo después de todo, a corregir nuestro Benadam Lamakom y nuestro Benadam Lejaberó, nuestras relaciones interpersonales y nuestras relaciones con Hashem. Y en las relaciones interpersonales, a veces es donde más fallamos. Como una señora que está aquí presente, una vez dijo, Shabbat es una maravilla, ¿quién no quiere que venga Shabbat? Caché, después de que te acostumbras, se hace fácil, se hace bonito, se hace parte de tu vida. ¿Qué más les gusta? Tzeniut es un regalo,
Facilísimo, pero las relaciones interpersonales, ahí está el problema. ¿Se entendió? Lo más difícil, digamos que no es lo peor, es lo más difícil. Por eso, la persona tiene que saber que no se debe culpar a una persona que, a quien le encontraron algo que no es bueno, para no decir malo. ¿Se acuerdan de la perashá de Noaj, la perashá de este Shabbat? La Torah no habla de las especies impuras, sino como les dice, las no puras, las especies no puras de animales. Pudo haber dicho los animales puros y los impuros. La Torah dice los animales puros y los no puros, para ni siquiera utilizar la palabra impuro. La Torah nos habla, nos enseña a hablar un lashon naki, en un lenguaje limpio, con palabras, aún en eso, uno puede decir, ¿qué tiene de malo la palabra impuro? No, la Torah nos enseña que ni eso hay que llegar. Si alguien tiene cualidades no buenas, vamos a decir algo así, entonces hay que saber que uno mismo también puede estar en ese caso también. Es lo que está escrito también, que la persona puede ver los defectos de los demás, pero no ve los defectos propios. Dicho de otra manera, nadie ve su propia, no saben cómo es en México, joroba. Así se dice en México. Nadie ve su propia joroba. Pues sí, ¿quién va a ver su propia joroba? Nadie se la puede ver. ¿Quedó claro? Pero sí ves las de los demás. Sí ves los defectos de los demás. Sí vemos los errores de los demás. Y eso es algo que hay que trabajar. En lugar de ver los errores que tiene el otro, hay que ver los aciertos que tiene el otro y hay que ver los errores que tenemos nosotros para tratar de trabajar en ellos. Y la verdad es que tal vez nuestras faltas sean más grandes que las de los demás. Y no nada más eso, sino que en nuestro nivel, una falta que aparentemente sea pequeña puede hacer algo sumamente grande. Y una persona que no tiene, por ejemplo, a un niño chiquito de 3 años, ¿qué tanto le puedes exigir en cualquier aspecto de la vida? No hay forma, ¿qué tanto le vas a exigir a un pequeñito de 3 años? Pero cuando una persona ya es una persona madura de 70, 80 años, se espera que su comportamiento sea un comportamiento adecuado a su edad. ¿Quedó claro? Una persona joven, un jovencito de 15, 18 años, tienes que entender que tiene esa edad y hay veces hay cosas que no están a su alcance entender. Pero una persona ya madura, una persona que ya llegó a cierta edad, requiere de más pureza de carácter, de tener un carácter más refinado. ¿Se entendió? Entonces, cada persona, cada uno de nosotros, tenemos la obligación de reflexionar y de tratar de entender cuáles son nuestros faltantes. Y si se deduce eso por nuestro propio entendimiento, entonces está muy bien. Si tú entiendes cuáles son tus deficiencias, está muy bien, te felicito. Pero ¿qué pasa si tú sabes en realidad que tienes deficiencias? ¿Sabes en realidad que estás mal en ABC? DFG, H, I, J, K, hasta, bueno, del A a la Z, hasta la Z. ¿Sabes que sí tenemos carencias y que tenemos deficiencias, pero no te las sabes reconocer o no te las quieres reconocer? ¿Qué tendría que hacer una persona inteligente? Ustedes díganme. ¿Qué tendría que hacer una persona inteligente? Trabajar, reconocer, pero le cuesta trabajo reconocer. Reflexionar, le cuesta trabajo reconocer y reflexionar sobre sus propios defectos. ¿Qué tendría una persona inteligente que hacer? Muy bien. Tiene que pedir un consejo, tiene que ir con alguien a que le diga en buen plan, yo sé que estoy mal, por ejemplo, ya les he platicado que mi mejor crítico de mis pláticas, ¿quién es? Mi esposa. Yo llego aquí en la casa pensando así algún martes, qué bárbaro, qué bien me salió la de Rasha, qué bien. Llego a mi casa, ¿qué te pareció? Muy bien, pero, y cuando me dice pero, Shema Israel, yo digo, ¿qué me va a decir? Y me dijiste 38 veces, y dijiste 44 veces, pero, y dijiste, de alguna manera, gracias, ya ves que sí, de alguna manera la dijiste como 300, 6 por 3, ¿qué es? 18, ¿no? 180 veces, 3 veces por minuto. Está bien,
la verdad me hace un favor. ¿Por qué? Porque de esa manera uno se puede corregir y no me enoja, sino todo lo contrario, me hace un favor. Cuando alguien está mal en algo y te corrigen, te hacen un favor. La Gemara dice, Moisés, puedes ver el Masejet Tamid, por me da pena molestarte, Tamid, ahí lo vas a encontrar, si está con varios Masejtot, también Masejet Tamid, ahí la vas a ver con varios Masejtot. Cuando uno reprende, pero reprende con todas las características que tiene que una reprensión, a solas y con cariño, y reprendes con el objetivo de hacer un bien, no con el objetivo de molestar, y cuando estás seguro que tú no tienes ese mismo error, y cuando lo reprendes Leshem Shamayim, etcétera, etcétera, con todo lo que hay que hacer para reprender, eso trae muchísima verajá al mundo. Cuando lo haces de verdad, si quieres yo lo busco muy. Con la mejor de las... Es que está hasta atrás, está muy difícil encontrar, porque es chiquito, es un masaje de 9 de apim nada más. Y cuando lo hace uno de verdad, Leshem Shamayim, les voy a leer ahorita lo que dice aquí la Gemara, gracias, Moy. Lo que dice aquí la Gemara sobre eso, precisamente sobre reprender, y es algo, casi se abrió, casi a la primera, ahí está. Y es algo que es una maravilla, vean, se los voy a leer porque es interesantísimo. Dice así aquí la Gemara, dice así, Rebi Omer, dice, ¿cuál es un camino correcto que debe seguir la persona? Masejet Tamid, apréndanselo, hoja 28 a Koaj, hoja 28 a. Ustedes pueden preguntar, oh, pero si dijo usted que tiene 9 hojas, ¿qué hacemos en la 28? Lo que pasa es que empieza como en la 23 más o menos, 24 el Masejet, y por eso se va. No empieza desde la 1, les voy a decir exactamente, empieza en la 25 a. Ahí empieza, vean. Aquí está, empieza el masaje de la hoja 25A. Ah, bueno, eso ya es materia de otra plática entera. Déjenme seguir, por favor. Pero así empieza este masaje de la 25. Entonces, en la hoja 28, que es la tercera hoja del masaje, dice, ¿cuál es el camino correcto que puede decir la persona? Oye, pues está muy bien. ¿Qué puedo hacer para ir bien por la vida? Y vean lo que dice, no se puede creer. Yehab et atojaja. ¿Quieres un camino bueno en la vida? Ama la reprensión, ama el reproche. Cuando alguien te diga que algo no estás bien, ama que te digan que no estás bien. Se parece exactito a esta generación, ¿no? Cuando le dices algo a los jóvenes, oye, pero yo creo que en lugar de llegar a las 7:30 de la mañana un domingo, trata de llegar por lo menos 7:15, por favor, antes que me vaya al quinis para verte. No me digas quién eres tú, pues ¿cómo que quién soy yo? Soy tu papá. No, tú no eres nadie, ¿no? Aquí dice la Gemara, dice, Eizo Iderech Yeshara, la persona quiere ir por un camino correcto, que ames, que te llamen la atención. Y no te enojes, y no nada más eso, dice así, dice Shekolzeman, ahí va lo que les quería decir. Todo tiempo, Shetojajot Baolam, cuando hay una tojajá en el mundo, ¿qué quiere decir? Cuando alguien, con todas las 7 características que hay para llamar la atención a alguien, que ya las mencionamos algunas de ellas, cuando hay una tojajá, cuando alguien le dices, mira, en buen plan, en buena onda, no te enojes, estamos a solas, por mejorar, porque te quiero, etcétera, etcétera, vean lo que pasa, dice, Nahad Ruach Baolam. Dice, baja al mundo Nahat Ruach. ¿Qué quiere decir Nahat Ruach? Le damos como que tranquilidad a Hashem. Le damos como a un papá que le das una satisfacción a Hashem. A Hashem, sí. Ahí vamos a acabar y te doy la palabra con todo gusto. Viene Nahat Ruach al mundo. Otra cosa, Tová Uberajá Bain Laolam. Viene bien y viene Berajá al mundo. No se necesita ahorita Berajá en el mundo. En la tierra de Israel no están Berajá, no están Tová. Tová Uberajá Baim Laolam. Vienen Tová Uberajá. Y no nada más esto. Berajá Mistaleket Minaolam. Y el mal se va del mundo. ¿Quién es? Los palestinos, esos malvados que están haciendo problemas, que no quieren vivir en paz. El que vio lo que pasó hoy en Jerusalén, en la tajaná de camiones ahí en Geula, se te rompe el corazón, se te sale el corazón, no puede ser, tanta maldad, tanto rishud, no puede ser, no puede ser, tanto odio, tanto insistencia en matar, en acuchillar, apuñalar y machetear, ¿qué es eso? Somos seres humanos, ¿sí? Se va el mal del mundo, se van estos señores del mundo, y todavía no acaba, ¿y qué más pasa? Dice, y aquí trae el pasuk de donde se aprende, dice,
Y no nada más eso, Birkat Tov viene Berajá al mundo, Birkat Tov, Berajá del bien, Beyeshon Brim, vean, Yahzik Be'emuná Yeterá, y aparte la persona se fortalece con más emuná cuando alguien le llama la atención, y aquí dice de qué pasuk se aprende, y termina diciendo, ama Rabbi Yonatán, dijo Rabbi Yonatán, colamojiach et javeró leshem shamayim, dice así, toda aquella persona que le llama la atención a su compañero, de veras leshem shamayim, que se lo dices, mira, de veras en buen plan, porque te quiero, porque te aprecio, no te quiero molestar, yo también seguro hago lo mismo, ahorita que estamos a solas, déjame decirte, etcétera, etcétera. Cuando lo hace leshem shamayim, zohe lehelko shelakadosh baruj hu. Dice, tiene el mérito de estar en el helek de Akadosh Baruj Hu. ¿Qué quiere decir exactamente? No me pregunten. ¿Qué quiere decir estar en el lugar donde está Hashem? Pues, quiere decir que después de 120 años va a llegar muy alto. ¿Está bueno? Está impresionante. Más que bueno, está sorprendente. ¿Cómo? Claro. Así es, así es, así es. Miriam reprochó, y nada menos y nada más, ¿a quién? A su papá. Papá, lo que tú hiciste en divorciarte, mi mamá, es peor que el faraón. ¿Cómo? Una niña de 6 años. Y la escuchó. Era el gadolador. ¿Por qué, papá, tú te separaste de mi mamá? Y ya no van a venir niñas ni niños. Si te casas con mi mamá, pues a los niños van a tirar el nido, pero a las niñas las dejan vivir, esas neshamot van a vivir. Y no nada más eso, la neshamá del niño que tienen al río Nilo también va a bajar al mundo. Y ya le hiciste un bien a esa neshamá, hizo su tikún, etc. El faraón, por lo menos, decía a los niños al río Nilo, pero tu papá ni niñas ni niños. ¿Y qué creen que dijo? Tienes razón, mi vida, tienes razón. ¿Y qué hizo? Se volvió a casar él y toda la generación, porque no nada más se divorció él de su esposa. Se divorciaron todas las parejas. ¿Y qué pasó? Nació Moshe Rabén. ¿De quién? Del consejo. Muy buen ejemplo. Muy buen ejemplo, Jack. ¿De quién? Del gadolado. ¿Quedó claro? Una niña de 6 años aconsejó al grande de la generación y de ahí nace Moshe Rabén. Entonces, vean lo que dice la Gemara, es sorprendente. Entonces, ¿cuándo? Y ahorita ya te doy la palabra, Sara. ¿Cuándo la...? Dímelo, bueno. ¿Cómo? ¿Ya quedó contestada, de verdad? ¿Sí? ¿Cuándo una persona, leshem shamayim, le llama la atención al otro, baja muchísima, muchísima veraja? Ah, pero como tú misma dijiste, si yo no soy capaz de verme mi propia joroba, si yo no soy capaz de verme mis propios errores, ve con alguien. Ve con alguien y que te corrija, y ve con alguien que te quiera, y ve con alguien que te diga en qué estoy mal. ¿En qué estoy mal? ¿En qué puedo mejorar? Conocen gente así, mucha gente así, seguro uno que otro sí, pero conocen mucha gente así. La gente no somos así, me incluyo. ¿Por qué? A nadie le gusta que le digan sus errores. Es parte de las naturalezas humanas equivocadas. Porque si estuviéramos teniendo una... cosmovisión adecuada de las cosas, correríamos a que nos corrijan nuestros errores. ¿Puedes describir como una falta de humildad? Es parte de una falta de humildad, que es una carencia. Regresamos al principio. Esa falta de humildad, ¿qué es? Se traduce como ¿qué? Como que una carencia. ¿Se entendió? Entonces la persona tiene que saber que no es vergüenza que te digan en qué estás mal. Como yo siempre les digo, si ves que tengo un hilo del sisit salido, dime por favor. Y yo también trato de decirle a la gente, a solas y con cariño y con una señal, no se ve bonito un hilo del sisit afuera del pantalón. Entonces les digo, ¿por qué no? Y hay en los señores hay ciertas situaciones que son muy penosas, que también es un favor decirle, oye, ya entiende el otro que tiene que arreglar. Me da pena con las damas, pero también ya entendieron las damas que hay que arreglarse. O entre las mujeres, el fondo salido, ¿no? Fondo salido, busca novio. Ah, no, yo me sabía, vos, fondo salido, busca novio, no sabía lo de novio perdido. Esa, la ven que se aprende. Entonces, es un gesed que una mujer le diga a la otra, oye, ¿se entendió? Etcétera. Entonces, no hay que avergonzarse de eso, cada quien en su propio nivel, pero si alguien no está bien, que vaya con un jajam, con un rab, con un amigo, con una persona de sabiduría que le diga, que diga, por favor, dime que estoy mal. Por favor, dime que estoy mal. Es un feedback, es una forma de retroalimentarnos maravilloso. Aunque no vaya de acuerdo
con la naturaleza. ¿Por qué? Por falta de humildad y por muchas carencias que tenemos. Acuérdense, la carencia puede ser en cualidades o en formas de pensar. Y a veces en formas de pensar es donde está bastante. Una persona tal vez arregle sus malas cualidades, pero arreglar una forma de pensar torcida no es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil. Y uno sorpresas de gente que dice, este qué bárbaro, no puedo creer. Está chueco en el pensamiento. Digo, nadie es para decir nada, pero Hashem sí es para decirnos una línea para seguir el pensamiento. Un poquito así a la derecha, un poquito a la izquierda, no hay problema, pero cuando te empiezas a desviar, como yo a veces pongo el ejemplo, te metes por la lateral y te metes por la lateral a colonias, que ni, ya que los pasen para acá, Jack, una vez, por favor, sí, para que vayan cenando. Te metes a colonias por ahí en patriotismo, ¿conocen patriotismo? A veces te pierdes porque está mucho tráfico y te metes a un lado y te metes a unas colonias que ni en tu vida has visto. ¿Ya sabes cuáles, Jack? Más o menos, así que nunca te metas por ahí, por favor. Horribles, feas, progreso. Y dices, ¿cómo yo estaba patriotismo? Y de patriotismo derecho para abajo, llego a Chapultepec, y Chapultepec ya llego a Polanco, Teca, Interlomas, Bosques, que son nuestras colonias. Y no hay problema, pero ¿dónde me metí? Así pasa con el pensamiento. A veces el pensamiento se tuerce un poquito, más otro poquito, ¿eh? Y ya estás, no en la lateral, ya estás en una colonia de pensamiento que nada tiene que ver con la shkafá de la Torá. Hay que tener cuidado con eso. ¿Se entendió? Por eso la persona siempre tiene que poner su pensamiento en un medidor de pensamientos que a veces uno mismo no puede hacerlo y que vaya con un rab, que vaya con una persona que lo quiera a decirle, ponme por favor, mídeme ahí como que las llantas, o mídeme, cómo se mide el aceite, y mídeme el agua, y mídeme yo qué sé qué, a ver cómo está mi ashkafá, mi cosmovisión. De una vez, Jack, de una vez, ¿cómo está mi cosmovisión? ¿Quedó claro? Top. Eso es una pequeña introducción. Aparte de todo, cuando te dicen, no, mira, tú, yo creo que un rab, alguien con experiencia y bien con conocimiento, y te dice, mira, todo muy bien, pero a lo mejor ABC. No, no, rabino, yo estoy muy bien. Ahí está. Ahí está. ¿Para qué viniste? ¿O qué quieres que te diga? No, no, rabino, es que, ¿sabes qué? No te enterques. ¿Qué debes de hacer en ese caso? Échale ganas y empieza a cambiar con lo que alguien te hizo favor de decirte que no estaba muy bien. ¿Quedó claro? Y, por supuesto, cuando una persona tiene Yirat Shamayim, acepte de que tiene carencias o de pensamiento o de cualidades. Y, sobre todo, que no carezca de anabá, de humildad. ¿Para qué? Para que la persona pueda hacer cambios. Por favor, sírvanse. Por favor, por favor. ¿Me puedes comentar? Sí, siempre Jack. Siempre había pensado, escuché la palabra Tohajot, que la palabra Tohajot se escribe igual al derecho que al revés. Tohajá. O Tohajot, tal vez sí, habría que ver si es Capicúa como Benatenú, por ejemplo. Benatenú es de aquí para allá, de allá para acá. Tohajot hay que checar, yo creo que sí. Y entonces, ok, si así fuera, entendí por qué estuviera derecha, porque se retroalimenta. ¿Oyeron? La Tohajá se retroalimenta, sí, claro. Si así fuera, tenía que escribirla, pero si así fuera, Jack, es verdad, tienes razón, se retroalimenta. ¿Cuándo? Porfa, sírvanse. Gracias. Ah, sí, ya lo vi, ya la vio. Tohajot. Pero es con jet o con jaf. Sea lo que sea, con jaf o jet, parece que sí es capicúa. Sí, muchas gracias, señora Sara. Está muy bonita tu idea. Ahorita pongo las suyas. Está muy bonita la idea. Nunca he entendido por qué. Claro, ¿por qué? Hay una tojajá, se tiene que retroalimentar. Claro que sí. Muy buen tojidush. Está precioso. Muy bueno. Ya sea con jet o con jaf, que creo que es con jaf. En ese caso, es capicúas. Se llaman capicúas. Hay palabras que se dicen así, capicúas. ¿Qué es capicúa? Que se escribe derecha, izquierda. Como dice, la más típica, el ejemplo que pone muchas de la shot y todo. ¿Qué quiere decir Benatenú? ¿Qué quiere decir Benatenú? Y darán. ¿Por qué darán? Porque uno piensa que cuando uno da, te desprendes de algo. Pero no, cuando tú das, recibes. Y eso se puede aplicar en cuestiones de tzedaká, y en cuestiones de ayudar a los demás, en cuestiones de hacer favores, etcétera, en muchísimas cosas.
¿Quedó claro? ¿Sí, Raquel? ¿Queda claro? Las dos Raqueles están así en línea. Ok. Seguimos entonces. Sigan, por favor, sírvanse sin pena. Ok. Ahora bien, la persona, si acudió con alguien que tiene un poco más de sabiduría que él, que reciba el emet, que reciba lo que tiene que corregir. Hay veces tenemos que corregir muchas cosas. Hay veces que puede ser que una persona está dando una plática y en su plática, no nada más que dijo 20 veces, ¿qué palabra? ¿Cuál? De alguna manera, gracias. No, sino que a lo mejor en su plática parece muy presumido. Por poner un ejemplo, y alguien te lo dice, corrígelo, te están haciendo un favor, si no, ¿cómo lo vas a...? Es que me da pena. El otro día, ¿cómo? ¿Está mal? Es una carencia. Eso exactamente, ese es el tema que estamos hablando. Si alguien no lo tomamos, vamos a hablar de nosotros, para bien, tiene una carencia. ¿En qué? En cualidades y en pensamientos. Ahí las dos. Porque la cualidad de la Navá la tiene por los suelos. Y la cualidad de cosmovisión también la tiene por los suelos. Está mal, no, que no lo toma mal. Claro que el otro lo tiene que decir. Por favor, sírvanse. Yo sigo hablando. Sírvanse, por favor. El otro tiene una gran carencia de pensamientos. ¿Se entendió? Eso es sumamente importante que hay que entender. Obviamente, cuando ya te lo dijeron, pues cambia tus caminos, cambia tu forma de andar, cambia tus hechos, tu día a día, hasta que adquieras una integridad de la manera adecuada. Y eso es bien importante de entenderlo en la vida. Cuando alguien te hace el favor de decirte que hay algo que está equivocado, no te enojes, te lo están diciendo bien, te lo están diciendo para tu beneficio, para tu mejora, etc. Entonces, hay algo, de hecho, que tiene que ver con el tema, que es las carencias. El Tana de Eliyahu Rabá dice así, que la persona debe decir, en el capítulo Jafé, dice así, que la persona tendría que decir diario prácticamente, o lo más que pueda, o por lo menos una vez cada que se acuerde, Hayab Adam Lomar, les voy a decir primero en hebreo, Matay Yagim Maasai, de Maase Abotai, Abraham, Itzhak, Yaakov. La persona está obligada a decir, si no, de veras paro la plática hasta que no se sirvan. Sírvanse, porfa, sin pena. Vamos a ver esta nueva manera de que yo sigo hablando y ustedes siguen comiendo. Porfa, please, sírvanse, Amelia, sírvanse, porfa, porfa. No, yo no. Yo sí, no se puede chiflar y comer pinole, no se puede hablar y comer al mismo tiempo, pero yo no pasa nada, yo ya cené. Shabbat, yo ya cené, para no decir mentiras. Yo ya cené Shabbat. No, please, sírvanse, por favor, Sara, por favor, con toda confianza. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Hayab Adam Lomar, la persona está obligada a decir, ¿cuándo van a llegar mis hechos a los hechos de mis padres, Abraham, Isaac y Jacob? ¿Por qué? Porque uno en inglés se llama role model. ¿Qué quiere decir? Ese es mi role model en la vida, ese es mi forma de lo que yo quisiera llegar a ser en la vida. ¿Como quién? Como Abraham, como Isaac y como Jacob. Así, gente que hacía gesed, gente que estudiaba Torah, gente que tenía Yirat Shamayim, gente que hacía favores, etc. Así quisiera yo, las mujeres, ¿cuándo voy a llegar yo a ser como Sara, Rivka, Rachel y Lea? Y permítanme agregar como Rachel, la esposa de Rabbi Akiva. ¿Cuándo voy a llegar yo a ser así? ¿Cuándo? Entonces, aquí hay una pregunta que es muy interesante. ¿Por qué dice ahí el Tana de Beliau? Hayab Adam Lomar, Matay Yagiu Masai, Lemasea Botay Abraham Tzak Yaakov. Lo voy a traducir. La persona está prácticamente así, se puede traducir. Está obligada a decir. ¿Por qué dice está obligada a decir? Si yo hubiera redactado, ¿yo qué hubiera dicho? Claro, la persona está obligada a hacer como Abraham, Isaac y Jacob. Se imagina que se sirva a su hija, porfa, porfa, porfa. La persona está obligada a que sus hechos sean como Abraham, Isaac y Jacob. La pregunta es, ¿por qué dice la persona está obligada a decir? Y ya con eso ya estoy bien. ¿Te acuerdas, Moe, la respuesta? La hemos dicho varias veces. O Jack, ¿te acuerdas? O Jack. ¿Alguien se acuerda? ¿Pero por qué dice la persona está obligada a decir cuándo van a ser mis hechos como Abraham, Isaac y Jacob? Que diga, la persona está obligada a que sus hechos sean
como los de Abraham, como los de Isaac, como los de Jacob. ¿Quedó clara la pregunta? No, no estamos cuán lejanos. Yo te voy ahorita a decir una berajá, yo te voy ahorita a decir gracias, yo te voy ahorita estudiando Torah. No estamos tan lejanos. ¿Pero por qué decir? Entonces, la persona está obligada a intentar que sus hechos. ¿Alguien tiene alguna respuesta, señora Raquel, alguna sugerencia? ¿Sí? ¿Por qué dice que está obligado a decir? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, Tessy, ¿por qué? Bueno, no sé. No, seguramente sí. Que cada uno tiene, o sea, a su nivel puede llegar a un nivel muy alto personal. Sí. Personal, entonces, a lo mejor ellos pueden llegar muy, muy alto a un nivel espiritual, pero cada uno tiene un nivel. Claro. Esa fue la derashá que di este Shabbat en la mañana, aquí en el Beta Knesset, el Kitob, ¿se acuerdan? Cada quien tiene su Kitob. Y ahorita te voy a contestar en base a lo que tú dijiste con la derashá del sábado. Pero en relación a nuestro tema, te acercaste, Tessy, pero te faltó nada más meter el gol, meter la pelota en las redes. Ahí va. ¿Por qué dice, está obligado uno a decir? Y no dice, porque está uno obligado a hacer como Abraham y Jacob. ¿Y saben cuál es la respuesta? Porque con que lo digas, aunque no lo hagas, ya estás, háganse cuenta, en las bandas de los aeropuertos. ¿Cuánto te falta para llegar a la sala 38 y tú estás en la sala 1? Pues 37 salas. Pero ya estás en la banda adecuada. Con que lo digas, aunque no hayas hecho nada, vas a llegar a ser como ellos en la sala 38, que faltan, como ahora sí, David, como tú dijiste, nos falta mucho. Ok, pero con que lo digas ya te subiste a la banda adecuada. Ya vas en la dirección correcta. Es como dijimos una vez, cuando estás más lejos del periférico, ok, piensen en Polanco, nada más piensen, por favor, no vayan a Polanco, digo, vayan nada más con la imaginación para que no haya más tráfico en Polanco. ¿Cuándo estás más lejos del periférico? Cuando estás en Benito Pérez Galdós, pero vas en dirección a Liverpool de Mariano Escobedo, o cuando estás en Liverpool de Mariano Escobedo y vas en dirección al periférico. Estás mucho más lejos, pero estás más cerca porque vas en la dirección correcta. ¿Les gustó el ejemplo? A veces así es en la vida. Estoy muy cerquita, sí, pero estás en sentido contrario. No vas a llegar. Y hay veces dices, estoy lejísimos, no importa. Mientras estés en sentido correcto, algún día vas a llegar. Por eso dice, Hayab Adam Lomar, la persona tiene que decir, ¿cuándo van a llegar mis hechos a Abraham, Isaac y Jacob? Con que lo digas, ya estás en la dirección correcta. ¿Cuándo vas a hacer tus hechos como los de Abraham, Isaac y Jacob? Si te lo propones, ahora sí, lo que tú dijiste, te decía, algún día, porque cada quien tiene su kitob, cada quien tiene su kitob. En Shabbat lo que dijimos, perdón los que lo escucharon, en Shabbat lo que dijimos es que cuando Hashem creó al ser humano, ahorita en la perashá de Bereshit, no dijo kitob. Y cuando creó al mosquito ese que en la noche lo queremos matar, o al elefante ese precioso del zoológico, sí dijo kitob. Y cuando creó a una mantarraya, esas que te dan miedo así con los ojos, así, dijo Kitob, y cuando nos quedó a nosotros, no dijo Kitob. ¿Qué pasó? ¿Por qué no dijo Kitob? No somos, dicen, el pináculo de la creación, lo más importante de la creación. ¿Por qué no dijo Kitob? ¿Y se acuerdan lo que contestamos en Shabbat? Dijimos, porque el ser humano no está completo. Tú lo vas completando día a día con tus hechos. No puede haber Kitob cuando no hay una conclusión de la obra. El mosquito, créanmelo, se va a quedar mosquito toda su vida. Será mosquititito, mosquito y moscote, pero no va a llegar ahí. Él mismo creció y se murió. El elefante, elefantito, elefante, no, elefante. No se supera, no florece, no mejora, no se propone día a día cambiar y ser mejor persona. Por eso Hashem que dijo, ¿cómo voy a decir quitó? Si tú te tienes que perfeccionar, ¿de quién depende perfeccionarse? ¿De Hashem? De uno mismo. Si la persona no le echa ganas, ¿cómo? A perfeccionarnos. Así es. A eso venimos al mundo, David. ¿Cómo se dice animal? Behemá. ¿Y cómo se dice estancarse? Pues más o menos a esa sí te la debo porque no sé. Pero si tú lo dices, pues seguro que está bien. Por ahí va. ¿Quedó claro? Entonces,
Eso es bien, es lo que tú dijiste, Tessy. Ahí, cada quien en su nivel. Pero cuando después de 120 años la persona llega al cielo, uno te dice, ¿por qué no fuiste Moshe Rabenu? No, pues ¿por qué no? Y ya, esa respuesta está buena. Pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? Te van a decir, no, espérate, una preguntita. ¿Por qué no fuiste Sara Askenazi? Híjole, y ahí sí decimos, caray, ¿por qué no fuiste Jack Atri? Te van a decir, ¿por qué no fuiste tú? ¿Por qué no fuiste tú? Claro. ¿Por qué no desarrollaste los potenciales que tenías para desarrollar? Y ahí sí se pone a llorar. O sea, lo que hemos dicho en otras veces, te enseñan la película de tu vida y uno saca la pluma, luego ahí hay que sacar pluma, no puedes sacar el celular, ahí tienes que sacar pluma, ¿sí? Y firmar, ¿dónde firmo que todo es verdad? Pero dice, no, espérate, ahí no acabó la cosa. Te enseñan la película de lo que pudiste haber sido y no fuiste. Está dura, está durísimo. Pudiste haber llegado a ser una Rebetzin, pudiste haber llegado a ser una mujer que ayudaste a mil mujeres de Am Israel, a X, Y y Z cosas. Pudiste hacer un rap, pudiste ayudar a toda la familia, pudiste dar conferencias y mira lo que te quedaste. Fuiste un excelente vendedor de camisas. Está bien, bueno, es que Hashem tenía que trabajar. No, está bien, yo le digo que no. Había que ir a... Pero ¿por qué no desarrollaste todo tu potencial? Por eso el Kitob no está escrito en el ser humano, porque la capacidad de desarrollar tu potencial es tuya. Por eso yo les digo, si nos las pasamos en el teléfono todo el día, o en el iPad, o en el iPod, o en el iPhone, o en lo que sea, difícilmente vamos a desarrollar toda nuestra capacidad. Me da pena. Pero es cierto. Eso, Amel. Muy bien, así se habla. Pero es cierto. Pero hace falta descubrir, ¿no? Descubrirnos a nosotros mismos. Es lo que justo leímos, que si la persona no nada más es ve con el jajam a que te diga tus defectos, ve con el jajam a que te diga tus potencialidades, que te diga tus potencialidades. Pero yo como cree, jajam, que voy a llegar, tú llegas, ve con el jajam. Por eso yo aquí pongo de jazán a veces a jovencitos que ni ellos sabían que sabían jazanear, y nos hemos llevado sorpresas. Y como esas muchas cosas, a dar una derashá, o a hacer un jalot, o a ayudar a gente, o a hacer favores. La mayoría de los que jazaneamos acá, en nuestro bar mitzvah, dijimos el Shema. Y se acabó. Y Shema, como lo dijimos el Shema. Shema, como dijimos el Shema. Y ve lo que salió. Sí, Sara. Ahí te va. Hayaba, dab, lomar, mataya. La Torah te dijo. Te lo estoy, vuelvo a leer. Tana de Beliau, capítulo 25. Tana de Beliau, Rabá. La persona tiene que decir, ¿cuándo van a llegar mis hechos hasta Abraham y Isaac? ¿Qué quiere decir que tus hechos? Hasta ahí pueden llegar. ¡Más! Voy a decir más todavía. Como dice en el libro de Devarim al final, una de las perashot que tienen que ver mucho, perashat re, que tienen que ver mucho con la Teshuvah. Shuba Israel, al Hashem me lo queja. Eso dice la Aftará. Pero la Perashá, en la Torah dice, Beshabta ad Hashem me lo queja. Puedes hacerte Shuba hasta Dios. ¿Qué quiere decir? Puedes llegar hasta da pena, da trabajo decirlo, pero puedes llegar hasta eso. ¿Quieres bajar un escalón? Abraham, Isaac y Jacob. Y ustedes, las mujeres, Sara, Rebeca, Rachel y Lea. Hashem, Boreolam puso la potencialidad de la Simaot en cada una de ustedes. Claro, es el role model al que podemos llegar. Pero, ¿qué quiere decir? Una pregunta. ¿Sara, Rivka, Rachel y Lea estaba por encima de ustedes? Me da pena decirles, pero no. Ellas desarrollaron su potencialidad, más otros ingredientes que se le ponen al sushi, ¿sí? Pero ellas lo desarrollaron, la verdad, venían de familias especiales, todo lo que quieran. Pero aún el Baal Teshuvah más Baal Teshuvah del mundo, el Baal Teshuvah más Baal Teshuvah del mundo, y la verdad es que no. Sí, no venían de Labán, y Abraham vino de quién, de Teraj, y todo lo que quieran. Estamos en ese aspecto mejor, tal vez. Cuesta trabajo, pero estamos mejor. Y miren nada más. ¿En qué estamos? Soy un excelente WhatsAppador. Soy una excelente mandadora de mails. ¿Conocen esa profesión? Hay gente que agarró ya de profesión, te mandan mails de todo, ya saben, PowerPoints. Soy un excelente PowerPoint todo, yo qué sé, PowerPointeador, o yo qué sé.
mandan PowerPoint, ¿sí o no? Que dices, ya, por favor. Y luego dices, ¿y esta persona qué hace todo el día? Y los manda en horas hábiles. Entonces, ¿sí o no? Entonces, no venimos al mundo a eso. ¿Venimos al mundo a qué? A desarrollar nuestras capacidades. Y ya casi, casi para empezar a llegar a las conclusiones, si alguien cree que puede decir la persona, no, pero yo tengo mis carencias, y de carencias, ¿se acuerdan de qué? De Da'at y carencias de Midot, ¿ok? Entre otras, carencias de intelecto, de cosmovisión, carencias de cualidades, pero es que te dicen, pero tú no sabes la de broncas que yo tengo, tú no sabes la de problemas en la vida, yo sí tengo problemas en la vida, como si fuera el único que tuviera problemas, yo soy el único que de veras la he pasado difícil, etcétera, etcétera. Una preguntita, ¿estás seguro que tú eres el único que la has pasado en la vida difícil? ¿No te puedes mejorar? Es como uno que llega, por ejemplo, y dice, ¿sabes qué? Es que hay gente que de alguna manera dice, por ejemplo, ¿viste en tus días a alguien que le dieron 1,000 monedas de oro? ¿Sí? Y dice, no, yo nada más quiero 10 monedas de oro. ¿Por qué? Porque yo con esas 10 monedas de oro estoy mejor que otros que tienen 5 monedas de oro. Oye, te van a dar 1,000 monedas de oro. ¿Qué son esas 1,000 monedas de oro? Tus potencialidades. Y dices, no, me quedo con 10 monedas de oro. ¿Por qué? Porque hay otros que nada más tienen 5 monedas de oro. Pero te vamos a dar 1,000 a ti. ¿Qué te preocupas que haya otros con 5? ¿Se entendió? O dice por el otro lado, a mí, yo la verdad, a mí que me den 10 latigazos. ¿Por qué? Dice, ¿por qué? Porque sé que hay a otros que les dan 100 latigazos. A mí que me den 10. ¿Y si no te iban a dar nada de latigazos? ¿Por qué estás pidiendo latigazos? ¿Qué te preocupas que hay otros de 100? Si a ti no te iban a dar nada, denme 10. ¿Conocen gente así? Tiene que ser un tonto el que piense así. Denme 100, denme 10, porque hay unos que les dan 100. Oye, no necesariamente, a lo mejor no te van a dar nada. Hay que ser tontos para pedir los latigazos. Y hay que ser tontos para no querer las 1,000 monedas, porque hay otros que nada más tienen 5 monedas y tú pides 10 en lugar de 1,000. ¿Quedó claro? Y si otra vez, y si quieres decir de que tus problemas son los únicos en la vida y por eso tienes carencias de Da'at y carencias de Ashkafá y carencias de Midot, para traducirlo, carencias de entendimiento, carencias de cosmovisión y carencias de cualidades, ¿sabes qué? Aquí viene una lista que trae el Pele Yoetz que está impresionante. Para que sepas que no es el único que tiene carencias y que le han pasado cosas malas en la vida, nada más ahí va una pequeña lista y después de oír esta lista, les aseguro que van a salir de acá diciendo los sushis que acabamos de comer son los mejores. La coca nunca estuvo mejor. No hace frío. ¡Qué conferencia tan buena! Espero que digan eso. No me dio flojera desvelarme. No hay queja en la vida. Mañana, si la muchacha no viene, Baruch Hashem, que encontré otra, porque eso sí que no fue. Ahí sí que no. Van a ver que después de esto no se van a quejar de nada y van a decir, soy millonario y no me hace falta nada y tengo todo. ¿Quieren que empiece la lista? Pónganse el cinturón de seguridad porque está un poquito fuerte. Lo aleno, lo alejen. Adam Arishon, nada más y nada menos, un hijo le mató al otro hijo. Bar Minan. ¿Está bien? Para empezar. Abraham Avinu e Yitzhak Avinu salieron de ellos dos que no eran nada santitos. El padre de todos los ismaelitas salió de quién? De Abraham. Y el padre de todos los edomitas, que son los nazis y todos ellos, nació de quién? De Yitzhak. Nació Esav. Imagínense, Bar Minan, tener dos hijos como Ismael y como Esav. ¿Verdad que nadie estamos en esa situación? Gracias a Dios de lo que tiene. Oye, es que mi hijo es un problema, tiene 44 años y se comporta como un niño de 12. Bueno, está mejor que Ismael, está todo en la gloria. Gracias a Dios, mi hijito ya crecerá cuando tenga 80 años. Jacob Avinu, ¿para qué les leo toda la lista de las cosas que le pasaron a Jacob? ¿Se acuerdan todo lo que le pasó a Jacob Avinu? Lo alenu, lo alejem, tuvo que andar huyendo toda la vida de su hermano gemelo que lo quería matar desde el vientre. Su suegro, Labán, Bar Minan, toda la vida lo quería acabar económicamente y matarlo y quitarle a las hijas, etc. No nada más eso lo que le pasó a su hija Dinah, ¿se acuerdan? Lo alenu, lo alejem, que nadie sepa en el mundo. Lo alenu, lo alejem, su amada Raquel,
Meta, alá y Rachel, lo alenu, lo alejen, en el camino así, jovencita, lo alenu. No, ¿qué más? Su querido Yosef, 22 años sin su querido hijito Yosef, que lo amaba, era el Ben Zekunim, aunque luego nació Benjamín, etcétera. Dejamos ahí a Jacob, Moshe Rabenu, huyendo todo el tiempo de Paró. No es fácil vivir huyendo, huyendo todo el tiempo de Paró. ¿Qué más? Tuvo que estar 12 años en la cárcel con Paró, y no precisamente era un hoyo, era un pozo donde estaba, ¿sí? Y no nada más eso, Yosef Atzadik, ¿qué pasó Yosef Atzadik? Tuvo que estar huyendo de sus hermanos, con problemas de sus hermanos, y tuvo una BlackBerry todo el tiempo con él. En serio, fuera de WhatsApp. ¿Qué es una BlackBerry? La bola negra esa con la cadena, se llama BlackBerry. Desde ahí empezamos a encadenarnos con el iPhone y con el smartphone y todo lo demás. Se llama BlackBerry, en serio, esa bola negra se llama, es negra. Exactamente, se llama BlackBerry, por eso le pusieron así al teléfono, claro, claro. Todo el tiempo estuvo así, y que a Aarón Acohen, lo alen, lo alejem, ¿se acuerdan lo que le pasó a Aarón Acohen? Ya ni decirlo, Bar Minan, sus hijos, Hashem Ishmerenu, eran Bajurín, y eran Gedoleo Lam, también en un día, Hashem Ishmerenu, Shaul Amelech, Bar Minan, él y sus tres hijos en un día en la guerra, ¿se acuerdan? Shaul Amelech, David Amelech, y estamos hablando, no del poli de la esquina, ni de Abdil, del señor que recoge la basura. Estamos hablando de los Gedolim de Am Israel a lo largo de la historia. Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aarón, Yosef, David. Todo es, vean, a David Amelech, y ahí vamos con Shlomo, espérame. Lo alenu nada más, su hijo lo quería destronar y matar. ¿Ok? Y entre dos hijos se mataron. Absalom y Abnón, su hijo. Y luego Shlomo Amelech tuvo que andar Nabanad, como que dice, vagabundeando en la tierra, como rey de Israel tuvo que estar vagabundeando, que no tenía ni pan para comer. Y cuántos grandes jajamín a lo largo de la historia, jajamín grandes que nunca pudieron tener hijos y paupérrimos, etc. Y después de todo, ¿qué? ¿Se quejaban? David Amelech, cuando Absalom lo quería matar, ¿qué hizo? Un mismo, el perequim al de Teilim, Lam Natseach le David, beborjó mi pene Absalom, beno. ¿Qué es Lam Natseach Mismor de David? Perdón, me faltó la palabra Mismor. ¿Qué es Mismor? Canto. Oye, te está persiguiendo tu hijo, te está destronando tu hijo, te está matando. Y David se puso a cantar. ¿Se entendió? ¿Verdad que no nos falta nada? ¿Verdad que si no viene mañana la muchacha no pasa nada? A ver, contesten. No pasa nada, si no viene la muchacha. Esa prueba tal vez no la No, ellos sí. Ellos sí. Nosotros cuando tengamos una pequeñita situación, nada se parece a esto. Nada se parece a esto. Hay que darle gracias a Hashem de todo lo que tenemos. Y eso ayuda a arreglar las carencias. Eso ayuda a que la persona diga, de verdad, no me falta nada. ¿Cuál fue el primer pecado de la humanidad? ¿Comer la manzana? Ni era manzana, jacitas manzanas, ni era manzana. Quejarse. La mujer que tú me diste, Hashem. Ese fue el primer pecado de la humanidad, la queja. Nos fascina quejarnos. Estamos acostumbrados a quejarnos. Vivimos quejándonos. Es la verdad. ¿De qué careces? Es el tema de la plática. ¿De qué carecemos? Después de oír esto, Baruch Hashem, no carecemos de nada. Gracias a Dios de todo. Si tenemos situaciones en la vida que se llaman problemas, hay que saber que Hashem nos las manda para bien. Hay que saber que Hashem nos dice, tienes que arreglar tu neshamá, tienes que hacer capará de tus pecados, tienes que limpiar tu alma, tienes que checar vías. Todo lo que manda Hashem lo manda para bien, y Él sabe por qué lo manda. Aún estas cosas, hoy a uno de los señores que le dieron ahí con hachazos y todo, hachazos, lo fueron a entrevistar todos los canales de Israel que se puedan imaginar, tenía una de micrófonos acá el pobre en la cama, y empezó a dar un divre Torah, ¿lo vieron? Y todo es para bien, y todo Hashem lo manda para bien. No, pero usted vio en el camión, le decía a la que lo entrevistaba, no, yo no quiero hablar de eso, pues claro que no venía en el camión, pero usted vio, pues señorita, entonces ¿qué hago aquí en el hospital? Dijo él, claro que estaba ahí, y le pegaba, pues entonces ¿por qué estoy en el hospital? Señorita, no quiero hablar de eso. Todo es para bien y todo lo manda Hashem. Y tenemos que abrir los ojos, que todas son pruebas de Hashem y que tenemos que unirnos a Israel. Y ese es el mensaje. Cuando ya empezó a hablar de Torah, se fueron los entrevistadores. Querían una noticia para amarilla, así grandota para la tele. Y no les dijo nada, puro Divre Torah.
Cuando una persona está bien llena de emuná, en alegrías, en cosas buenas, en besorotobot, en todo lo bueno, tenemos que sacar ahí adelante nuestro emuná, que todo lo que manda Hashem lo manda para bien. Así es. Y vivir constantemente con eso. Col mandavid rahamaná letab avid. Apréndanselo. Col mande avid. Todo lo que manda rahamaná. ¿Quién es rahamaná? Lo hicimos en Bricat Amazon. Hashem letab avid. Letab es tob. Lo manda para bien. Punto. Punto. Todo, todo, todo. Así hay que vivir. Así hay que vivir. ¿Para qué les digo? El ejemplo de este señor Suto que Hashem le mande Nejamá, él desde el primer momento dijo, no hay preguntas, yo no sé de quién eran esas Nejamitas, el señor Sazón, el de Flatbush, su esposa ya publicaron poquito antes de Rosh Hashanah que ya está en la casa, ¿sí? Y la hija ya fue a la escuela. O sea, la hija Baruch Hashem está más recuperada que la esposa, pero la esposa ahí va con la ayuda de Hashem. Y le preguntaron, oiga, ¿y si hubiera? Dice, cuando una persona tiene emuná, no hay y si hubiera. ¿Se entendió? Cuando una persona tiene verdadera emuná, en realidad, dice, como dijo antes, y lo mencionamos en la conferencia de Tisha B'Av, cuando una persona tiene verdadera emuná, la persona cree que hay, que no hay respuestas para las cosas. Pero cuando uno de veras llega a un nivel... Cuando una persona le falta emuná, cree que no hay respuestas. Esto no tiene respuesta. Pero cuando una persona aumenta su emuná, sube sus niveles de bitajón, no nada más emuná, acuérdense, bitajón es una emuná palpable. Yo tengo emuná que aquí abajo hay un teléfono, pero aquí es bitajón que lo tengo en la mano y sí está el teléfono, seguro, no es emuná. Bitajón es estar seguro que lo que te mandó Hashem es tu bien. Cuando una persona tiene verdadero bitajón, entonces no hay preguntas. No hay ni preguntas. ¿Qué pregunta? No hay pregunta. Seguro que Hashem todo lo hace para bien. Nosotros pedimos a Boreo Lab en alegrías, en semajot, en cosas buenas, en sushis, en... ¿Qué quieren que les diga? En todo lo bueno que Hashem nos da de la vida, que veamos ahí su mano con alegría. Y si un día caemos en un bachecito de esos que hay aquí en Interlomas, cualquier cosa, decir, gracias a Hashem, este era mi bien. Gracias, Boreo Lab. No pasa nada. ¿Qué queja? ¿Qué queja? Tengo que mejorar mis carencias. Acuérdense, dos carencias importantísimas. Una, para terminar y resumir, ¿en qué? En Da'at, en Ashkafá, en cosmovisión, en tratar de ver bien las cosas, en entender que hay que llevar la vida en paz, la vida bonita, qué es lo que Hashem quiere de nosotros. ¿Qué es lo que está diciendo ahorita Hashem? Únanse, pero no en atentados terroristas. Ahorita lo aleno, todo lo que se ve, 1,000 personas llegan en un minuto. ¿De dónde llegan? Unos a disparar, otros a atzalá, otros, quién sabe qué, ayudar, otros a separar. Únanse, pero por las buenas. Yo creo que ese es el mensaje de Hashem. En Da'at, tener el Da'at correcto. Y dos, ¿en qué? En Midot. Tener las cualidades siempre bien, adecuadas, correctas. Que eso es lo que Hashem espera de nosotros. Yo creo que con la ayuda de Hashem Baraj, después de oír esto, con la ayuda de Hashem vamos a trabajar mucho en no quejarnos. Y luego aquí termina nada más el minuto o dos minutos que me quedan. Dice así, el Pele Yoetz termina el capítulo diciendo, Ve mishpi Hashem lo tova. Y si Hashem le da a él todo lo bueno, cero problemas, todo bien, todo bonito, jala en su vida. Dice que la persona nada más también en esas situaciones tenga un pensamiento en su mente. ¿Cuál es? Hashem, por favor, gracias de todo, pero te pido un favor. A ver, ¿qué favor ustedes pedirían? Todo está perfecto. Shalom, Parnasá, Jinuk de los hijos, ¿qué más? Díganme algo más. Ashkafá en Torah, Shalom, ya dijimos, Sudá, todo está perfecto en su vida. Salud, todo está, todo. ¿Qué le pedirían a Hashem? Uno, que lo mantenga. Y dos, los voy a ayudar para que no me pase a las 10:30. ¿Qué? Que no se aleje. También, porque a veces tanta así, muy bien, que no se aleje del camino de la Torah, que reconozca que todo es de Hashem y que no diga, cogí beotzi milladía, salí etajailas de mi fuerza y mi inteligencia, me dio todo esto. Que tengan una, todo lo que quieran, a sus deseos, todo, pero ¿saben qué? Que no se enorgullezca, es un poquito parecido, pero está bien, está muy bien. ¿Saben cuál? Se los voy a decir. Hashem, que no me esté comiendo yo ni Olam Haba. ¿Les gustó?
Es el pele yo hecho, no es mío, nada. Que no me esté comiendo mi olama va. Porque qué tal Hashem, que me estás dando todo ahorita. ¿Y qué voy a dejar para olama va? Que es el verdadero olam que espera la persona. Claro, también olama se hay que vivir. También es un vaso de agua, es un teléfono, es un libro. Seguro que estamos a olama de, pero que no me coma yo mi olama va de tanto que me estás dando. Que no me falta nada, que todo está bien. Que no me coma yo mi olama va y que diga katonti mi kol hasadim, me empequeñezco de tanto favor que me hiciste. Y gracias a Hashem, por favor, que gracias por todo esto. ¿Y qué voy a hacer de tanto que me diste? Dice la Gemara el Masejet que tu voto, oja, samahbaba mutet, melach mamón ejaser. ¿Cómo ustedes, si no tuvieran refrigeradores, señoras, conservarían su carne para que no se les eche a perder? Con sal. Con sal. La carne se conserva con sal. No hay hielo, no hay nada. Estamos hablando de hace 200 años. No había forma de hacer hielo. ¿Cómo conservarían la carne? Con sal. El dinero se conserva no con sal, sino con lo que le falta al dinero, con lo que le sacas al dinero. ¿Se entendió? Así como melach mamón ejatzer, la sal del dinero es lo que le sacas. ¿Qué quiere decir eso? Si Hashem te dio de todo, que no te falta nada, inclusive parnasá, sácale un poquito. ¿Se entendió? El faltante. Así como la sal de la carne, el conservador de la carne es la sal, el conservador del dinero, que es lo que le falta al dinero. Quítale, no pasa nada, da a los demás. Hashem te está mandando, da, no tengas, oye, pero es que yo gano 8 millones de dólares al mes. Amén. Eso. Yo estaba esperando el amén. 8 millones, porque la situación está muy bien. No, pues que la situación no está muy bien. 8 millones, porque antes eran 10. Pasó. No tengas miedo de sacar tu chequezote de cuánto, de 1.600.000 dólares. ¿Por qué el 20? ¿Por qué? Porque Hashem te mandó 8 millones de dólares. No tengas miedo, porque lo que hace que se conserve la carne es la sal, lo que hace que se conserve el dinero es lo que le quitas al dinero, el maaser. Eso es lo que hace que se conserve la persona. Y aparte, porque mashallah, la persona sabe comprar una acción y se gana 2 millones de dólares en ese día, sabe, ¿qué vas a hacer con tu tiempo que te sobra? Estudiar Torah. ¿Y qué más? Si es una mujer, muy bien, gesed. Haz gesed con los demás. Te sobra tiempo, haz una organización. No sé por qué, pero perdonen que lo diga, que digan todos ustedes, me vino a la mente Adela Saba. Me vino a la mente. Lien Ará tiene una buena situación económica. ¿Cuánto gesed no hacía esta mujer? ¿Cuánto no ayudaba? Lea Shalom. Jonah de Braja. Por supuesto, eso ni hablar. El primer gesed es con la familia. Estamos seguros que sí. Pero aparte de eso, hacer gesed con los demás, ayudar a los demás, con su begufó, bemamonó, con su cuerpo, con su dinero, bejojmató, con su sabiduría, etcétera, etcétera. Y de esa manera que Boreolam nos mande al Mashiach con buenas noticias pronto en nuestros días. Amén, amén. Muchas gracias. Váyanse a descansar. Buenas noches. Gracias a ustedes. Al contrario. Por favor, cómanse otros sushis, ¿no? Porfa.